La inyección de recursos externos como las remesas hace que el sector comercio y servicios tenga expectativas positivas para este año 2022. Vos sabés que hubo un préstamo del Fondo Monetario, las reservas, digamos, han crecido, entonces hay una estabilidad macroeconómica, las remesas familiares han superado los 2.000 millones, o sea, han sido históricos, entonces eso también te genera un crecimiento pues importante de que hay flujo, ¿verdad? Hay dinero en la economía. Entonces, pues económicamente se ve con buenas perspectivas. Vemos que la pandemia, aunque sí sabemos pues que el Omicron anda en Nicaragua y todavía nosotros seguimos las medidas, ¿verdad?, de prevención y de bioseguridad. Sin embargo, sí, ya está más controlado porque hay gente más vacunada. Entonces se ha visto que ahora se ha convertido como ya una gripe. Ojalá que se mantenga de esa forma porque eso también va a ayudar, ¿verdad?, a la parte del aspecto económico. Entonces, sí vemos buenas perspectivas. Estamos viendo qué hacemos nosotros también, ¿verdad?, como sector para fortalecer a nuestra empresa socia. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos aportando. En cuanto a un diálogo económico con el gobierno, aún están anuentes a discutir los temas de interés para los consumidores nicaragüenses. Fíjate, Marcos, que no hemos tenido ningún llamado, no tenemos idea, o sea, es algo que yo sé que se dijo el año pasado, ¿verdad?, que algunos inclusive funcionarios del gobierno dijeron, ¿verdad?, de que iba a haber un diálogo económico, que se iba a revisar la ley de concertación tributaria, pero hasta la fecha no hemos tenido comunicación, pero la Cámara, nuestra posición es que es importante este tema económico. Igual hemos comentado que sí estamos dispuestos a participar, porque creemos que es importante que nosotros como sector económico podamos dar aportes, ¿verdad?, de nuestro sector, para ver qué impacto pueda tener también en beneficio de la economía nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.